Kurt Tyler fue el pelúltimo jefe de Estado Mayor del ejército y relativamente poco conocido. Tras un fulgurante ascenso que sorprendió a no pocos, Hitler creyó que se plegaría a sus intereses. Sin embargo, algunas de las más violentas escenas de confrontación con Hitler las protagonizó Schiller. Esta es su trayectoria. Nacido en 1895, Schiller luchó en la Primera Guerra Mundial en un regimiento de infantería, con el que llegó a teniente y terminó la guerra como adjunto de Estado Mayor Regimental. Tras el conflicto, fue uno de los 4.000 oficiales elegidos para formar los escalones superiores de la Reichswehr que permitía el Tratado de Versalles, ascendiendo a capitán en 1928. Hasta 1933, sirvió en el Estado Mayor de una división de infantería, destacándose por su meticulosidad y profesionalismo, aunque con poca iniciativa personal. No obstante, Tyler demostró no estar limitado ya que desde 1934, cuando ingresó en el Ministerio de la Guerra, ascendió rápidamente hasta coronel en 1939, después de diversos cursos de formación de oficiales de Estado Mayor del OKW. Durante la campaña polaca fue jefe de Estado Mayor del 22 Cuerpo de Ejércitos de von Kleist, y cuando se organizó como Grupo Panzer kleist para la campaña de Francia en noviembre de 1940, siguió siendo jefe de Estado Mayor general. En la primavera de 1941, participó con el Grupo Panzer I en la campaña de los Balcanes como jefe de Estado Mayor, puesto que mantuvo cuando se produjo la invasión de la URSS en junio de ese año, siempre bajo las órdenes de von Kleist. Durante todo este tiempo, Zeiler se había distinguido tanto por su talento operativo, energía en la conducción, iniciativa responsable, como por el arte de la improvisación, de manera que llamó la atención de Hitler. A principios de 1942, Hitler convocó a Tyler a una reunión, y el Führer se mostró entusiasmado con las declaraciones de Tyler, que relató cómo improvisó en el área del primer ejército Panzer para sacar a las tropas a causa de las penurias del invierno. Además, Tyler tenía un amigo personal en el círculo inmediato de Hitler, el coronel, y principal ayudante del FIRER, el general de división Rudolf Schmund. Gracias a estos elementos, el 1 de febrero de 1942 fue ascendido a mayor general y en abril jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos D en Francia. El 24 de septiembre de 1942, ante la sorpresa de casi todos, fue nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército en sustitución de Franz Halder y al mismo tiempo, Ascendido a general de infantería, saltándose el rango de teniente general. Nadie en el alto mando había visto un ascenso tan rápido en el escalafón de mando de la Wehrmacht. Debido a su temperamento vivaz y su baja estatura física, Taylor pronto recibió el apodo de bala rápida, manteniendo siempre una energía inagotable. No obstante, si Hitler pensaba que iba a ser un lacayo, pronto se equivocó. En efecto, a raíz del embolsamiento del sexto ejército de Paulus en Stalingrado, comenzaron a surgir fuertes desavenencias entre Schiller y Hitler. De hecho, Tyler mandó a su asistente personal a la ciudad para enterarse de las verdaderas condiciones del ejército. Cuando supo de sus pésimas condiciones, abogó a Hitler para que se retirara de Stalingrado, a lo que se negó reiteradamente. Para dar ejemplo, redujo la ración de sus subordinados y las suyas propias a la ración mínima que tenían los soldados en Stalingrado. Medidas que estaban destinados a dejar claro a Hitler la utopía e inutilidad de mantenerse en dicha ciudad. Sailer llegó a perder 10 kilos en dos semanas. En su lucha por salvar al Sexto Ejército, hubo escenas dramáticas en el cuartel general del donde Tyler una vez le gritó enojado a Hitler que sería un auténtico crimen abandonar al ejército a su suerte. A pesar del desastre de Stalingrado, Tyler logró convencer a Hitler de la necesidad de una rápida retirada del Grupo de Ejércitos A en el Cáucaso, lo que salvó cientos de miles de hombres e ingente material, logrando la posterior estabilización del frente. Sin embargo, Tyler no solo abogaba por retiradas estratégicas, de hecho, desarrolló los planes iniciales para la operación Ciudadela, la última gran ofensiva alemana en el este, y convenció a Hitler de emprender la ofensiva a pesar de las objeciones planteadas por varios otros oficiales superiores. La relación de Taylor con Hitler se deterioró durante 1944. Hitler lo culpó de la derrota alemana en Crimea durante abril y mayo. Esto hizo que Schiller indicara su deseo de renunciar en varias ocasiones. A mediados de año, Schiller había perdido toda fe en las tácticas de Hitler como resultado del deterioro de la situación. El 1 de julio de 1944, Schailer sufrió una crisis nerviosa después de una durísima discusión con Hitler y tuvo que salir de la residencia de Hitler en el Bellhorf. Fue reemplazado como jefe de Estado Mayor por Guderian. Hitler nunca volvió a hablar con él y lo despidió del ejército en enero de 1945, negándole el derecho a usar el uniforme militar. Al final de la guerra, Tyler fue capturado por las tropas británicas. Fue prisionero de guerra hasta finales de febrero de 1947 y colaboró en diversos estudios militares con los norteamericanos. Nunca fue acusado de crímenes y murió en 1963. Seiler fue un caso extraño dentro de lo ya que su rápido ascenso fue visto con suspicacia por otros altos oficiales, creyendo que sería un juguete en manos de Hitler. Sin embargo, se mostró inflexible en su defensa de la Wehrmacht frente a las órdenes cada vez más intransigentes del Führer, ya que fue un oficial que deseaba principalmente salvar soldados alemanes. Finalmente, la mayoría de sus colegas Tuvieron una opinión discreta de él, excepto Guderian, que lo estimaba, y Walter Barlimon, quien lo consideraba un buen estratega que tuvo la mala suerte de llegar arriba en el peor momento posible. En definitiva, un general muy profesional y enérgico, pero que tuvo muy poco margen de maniobra.